puede participar. Para ir cuatro personas, cuatro grupos. Vamos a ir por las otras áreas, pero necesito dos supervisores de equipo. Ya tenemos a dos supervisores. Ahora sí. Okay. Luego, dos. Muy bien. Voy a repetir los datos. Pero, nos faltan cuatro operadores. Cuatro operadores, luego dos superintendentes de capacidad. Dos superintendentes de capacidad. Dos supervisores de producción. Dos gerentes de producción, o sea, son los supervisores y luego dos gerentes, ¿va? Luego el gerente de planta, que les decía que es el rango más alto, son dos. Luego el gerente de logística, bueno, dos gerentes de logística, dos supervisores de logística y dos de recursos humanos, ¿va? ¿Ya? ¿Ya? ¿Todos identificados? Muy bien. Ahora, estas van a ser sus estaciones de trabajo. De los operadores, dijimos que eran cuatro. Por favor, cada uno pónganse en una de las mesas. Cada uno de los operadores. Hay varias reglas a considerar. Logística es el único, esta cajita es su material. Logística es el único que puede tomar material y llevarlo a las mesas. Los que sean de logística, levanten la mano para que sus compañeros lo identifiquen. Solo ellos pueden pasar material a las mesas. Ahora, ¿quién entre las mesas para pasar las piezas?
solo lo puede hacer producción. ¿Quién es producción? Levanten la manita. Pero supervisores de producción y gerentes de producción. Ay, tenemos un problema. A ver, los que mencionamos después de los de calidad, las otras dos personas, ¿quiénes eran? A ver, los supervisores de calidad, ¿quiénes son? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién más? Ah, ok. Luego, los supervisores de producción, que eran los que seguían, ustedes dos, y gerentes de producción. Después de ellos, los mencionamos. Después de... Gerentes de planta, ¿quiénes son? Ok. ¿A quiénes mencionamos entre ese inter? Ok, ya sabemos quiénes son los de calidad, ya sabemos quiénes son los gerentes de producción, ya sabemos quiénes son los gerentes de planta, quiénes son los gerentes de logística. Ok, ¿quiénes son los supervisores de logística? ¿Quiénes son los de RH? ¿Quiénes no tienen? Ustedes dos no los, o sea, no tenían todavía nada, entonces ustedes son los que faltaban. Ah, bueno, los cuatro operadores. ¿Falta alguien aquí? Ok, bueno, vamos a dejar esto como parte de la dinámica de que no se pusieron de acuerdo, pero tiene que haber dos personas que sean gerentes de producción y dos supervisores de producción. Solamente las personas de producción pueden pasar material o las piezas de una mesa a la otra, nadie más. ¿Va? Y los gerentes de nosotros vamos a fungir como su cliente. Nosotros, imaginen que somos Audi. Nosotros les estamos pidiendo las piezas, ustedes nos las entregan. ¿Okay? Los únicos que pueden hablar con nosotros, darnos comentarios, decirnos por qué se tardaron, lo que sea, son los gerentes de planta. Nadie más. ¿Okay? Y les vamos a dar a cada una de las mesas. Ustedes quédense uno. A cada mesa le vamos a dar su prototipo de la pieza que necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener cuatro rondas y en esas rondas yo les voy a pedir cierto número de piezas. Esas piezas las tienen que entregar. Ese va a ser como su almacén de ellos. Estas son sus piezas y aquí ustedes van a revisar. Este es el cliente. A ellos les tienen que traer sus piezas. Van a tener un minuto en cada ronda, más bien en cada fase de la ronda, para entregar las piezas que les pedimos. Si se termina el minuto y no entregaron las piezas, ya no quiero esas piezas, es decir, no se acumulan. Les voy a hacer un nuevo requerimiento. ¿Va? ¿Eso quedó claro? Ok, va, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Como les decía, van a ser cuatro rondas. Y en cada ronda voy a pedir 50 piezas divididas en 10, en 10 requerimientos. Y van a llegar de pronto mucho. Entonces, me voy a venir aquí. No, 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 me voy a venir aquí para que él me vaya diciendo cuántas también y cuántas. Creo que ya lo dije, pero esas son sus piezas. Eso logística lo puede administrar, gestionar, pasar a las áreas. Ahí están sus operadores. Ustedes se pueden coordinar. Por si tienen dudas de las actividades, calidad, pues, ¿qué tiene que hacer? Revisar que las piezas estén bien, como las estamos pidiendo. Recursos humanos, ¿qué tiene que hacer? Pues si es necesario, sí.
Recursos humanos tiene que revisar que todos estén cumpliendo con sus actividades, que calidad esté revisando calidad, que la gerencia de planta nos esté llevando las piezas, que logística esté entregando, o sea, que todos estén cumpliendo con sus actividades, que no falte nadie en su estación, etcétera. ¿Okay? Entonces, va a ser un minuto en cada una. Sí, es súper importante su prototipo, cuídenlo. Cuídenlo porque exactamente así no lo deshagan, no lo cambien, no nada. Esto es su prototipo y así necesitamos las piezas. Tienen cuatro estaciones de trabajo, entonces, eso es muy importante. Es cierto, perdonen. Uno, ¿cuál es la dos? La tres. Son las piezas que cada estación debe tener. Tú vas a hacer esta parte del ensamble, después la estación dos le va a poner la otra parte y así, ¿va? ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la primera ronda. Tienen un minuto para entregarnos seis piezas. Inician. Tienen 15 segundos, no hemos recibido ninguna pieza. Se acabó su tiempo, ahora necesitamos siete piezas. Sí. Tienen 20 segundos, no hemos recibido piezas. El round. Se acabó el tiempo, necesitamos ahora ocho piezas. Ok, nunca les dijimos que importaba el color. Ya entregaron su primer lote de piezas. Ahora tienen otro minuto y vamos a necesitar cinco. Las que están mal, las dejan aquí, por favor. Por favor. ¿Entregaron ocho? ¿Y cuántas están bien?
Pues creo que ya la revisó Sofía, ¿no? Ah, todas. Sí. ¿Ya se acabó? Ya no espero que entreguen. Okay, se acabó el tiempo. Ahora solo necesitamos dos piezas. Ah, ya llegaron. ¿Y a Puebla también? Ah, okay. Tienen 10 segundos, no tenemos ninguna pieza. No, nos tienen que entregar completo. Se acabó el tiempo, ahora necesitamos 7 piezas. Para que no se nos vaya a olvidar. Se acabó el tiempo, necesitamos 3 piezas. ¿Me pueden revisar? Okay, puedes reiniciar. Necesitamos ahora 5 piezas. Asunto. Igual. Se acabó el tiempo, ahora necesitamos 4 piezas. No, ni estoy poniendo. Ahorita. Pero tampoco.
Creo que se paró, ¿no? Ah, no. Se acabó el tiempo. Necesitamos tres piezas. ¿Qué? ¿También? ¿Está bien? ¿Está bien? Okay. Dejen ya todas sus estaciones. ¿Cuántas estuvieron bien? Ahora. Muy bien. Todos fuera de las estaciones, dejen las piezas. Pónganse acá. Todos dejen ya las estaciones. Estén acá. Despedidos, nada. También logística, todos para acá. Okay. Muy bien. ¿Qué creen que pudieron haber hecho mejor? ¿Qué falló? Las que están ahí, dejen las piezas. Para acá, por favor. ¿Qué pudo salir mejor? Ok. ¿Quiénes creen que debían de hacer eso? ¿O ayudarlos a hacer eso? ¿Y quién más? ¿Los de logística sí les estaban entregando material? ¿Ok? ¿Y les entregaban solo el material que necesitaban? ¿Ok? ¿Ok? ¿Y calidad estaba haciendo su trabajo? ¿No? ¿Producción estaba haciendo su trabajo? ¿Sí? ¿Logística estaba haciendo su trabajo bien? ¿Ok? ¿El gerente de planta estaba haciendo su trabajo? Muy bien. Otra vez, todos en el centro, dejen la estación, dejen las piezas, por favor. Ok. Les vamos a dar 2 minutos para que se organicen, si van a hacer cambios, si van a revisar algo, lo que sea. Tienen 5 minutos.
Por favor, dejamos las piezas. Si siguen armándolas, acaba su tiempo para ponerse de acuerdo. Okay, se acabó su tiempo. Vamos a iniciar solicitando 7 piezas. Recuerden que con clientes solo puede hablar gerencia de planta. Se acabó el tiempo, necesitamos ahora 5 piezas. Que ya carga, ya se te. Se terminó el tiempo, necesitamos ahora 8 piezas.
Se terminó el tiempo, ahora necesitamos cinco piezas. La mochila, la el niño me pidió esa mochila. Aparte, cuando se la tomando que era para todo. Que okay, se acabó el tiempo, necesitamos solo dos piezas. No manches, Héctor. Yo que tú ya no la hablabas. Perdón. No creo. No. Se lo pedí. ¿Lo puedes reiniciar? ¿Una está bien? ¿Que ya tuvieron su primera pieza bien? ¿Puedes reiniciarlo? Ahora necesitamos siete piezas. Entonces, aquí los que están chidos. Ah, este es el nuestro. Bueno, los dos están chidos. Qué bueno que te acordaste. Pues de lo que es eso, mira esto. Fue el lunes. Sí. No voy a decirle, pero me está mal. Y hasta yo les dije, no manches, no le digan. ¿Qué vas a llegar? Yo. Okay, se acabó el tiempo, necesitamos cinco piezas. Los de medicina, pero ay, Sofi, estás bien chiquita, no más. Yo cómo quisiera no haber nacido todavía estar así. Okay, se acabó su tiempo. Ok, vamos a terminar esta ronda anticipadamente. ¿Se pueden reunir todos aquí otra vez? En esta ronda solo entregaron dos piezas.
y una estuvo bien. Les vamos a dar algunos tips para que esta última ronda sea mejor. ¿Ok? Creo que tú estabas mencionando algo de la ubicación de las mesas. Ustedes, aunque no han entregado piezas y pues no tienen presupuesto para hacerlo, pueden cambiar las estaciones de trabajo para que sea más sencillo trasladar las piezas, que llegue el almacén, para que todo fluya más. Entonces, ahora van a poder hacer eso, ¿no? Organizar sus mesas de manera que sea más sencillo la entrega. Luego, lo del color ya les habíamos dicho, no importa el color de las piezas, revisen bien que en su ensamble todo coincida. O sea, si aquí tiene tres, debe tener siempre tres. Si aquí está el de dos, debe ser uno. Si aquí tiene, o sea, todo debe coincidir, ¿va? Si aquí va por detrás de lo rojo, siempre debe ir detrás de lo rojo, ¿ok? Esos son los detalles que les han estado fallando. Ok, si ustedes consideran que logística está dejando bien las piezas y armadas y se están trasladando bien, pues está bien. Si recursos humanos quiere cambiar personas de puesto nuevamente, lo puede hacer. Si quieren dar de baja a alguien, lo pueden hacer. Y también, o sea, piensen que, o sea, para nosotros sería inaceptable que estuviéramos entregando dos piezas de lo que nos piden ni una más. O sea, es algo así que estaríamos vueltos locos en la planta. Entonces, pensando en eso, es inaceptable que hayan cinco personas en una mesa y dos sentados ahí, haciendo nada. Es inaceptable. Entonces, tienen que estar organizando mejor todos los recursos que tienen. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tienen 3 minutos para organizar sus estaciones, para organizar sus áreas. Les voy a dar otro tip antes de que continúen. Aquí es donde entregan. No tiene sentido que aquí inicie su línea. O sea, aquí debe terminar su línea porque aquí entregan. Cambien los números. Ay, no me sé cómo ven. Tantos años en Okay, ¿están listos para su última ronda? Gracias.
Muy bien, vamos a iniciar. Es la última ronda. El primer requerimiento es de 8 piezas. A la okay, se acabó el tiempo. Nuevamente necesitamos 8 piezas. Okay, se acabó el tiempo, necesitamos 2 piezas. Okay, se acabó el tiempo. Necesitamos 4 piezas. Pero ya no. Ay, no sé. Ay, no sé. Estoy en bancarrota. Ay, estoy en bancarrota. Ay, sí, yo vi su mujer. Ay, sí, yo vi su mujer.
Pasa también, ¿no? ¿Lo puedes reiniciar? ¿Pasa también? Este está el reviso. Ok, ahora necesitamos 5 piezas. Se acabó el tiempo, necesitamos 6 piezas. Todavía para hacer la fácil con la se acaba el tiempo, necesitamos 5 piezas. Se acabó el tiempo, necesitamos ahora 4 piezas. Ok, necesitamos ahora 5 piezas. ¿Tres bien? ¿Una bien? No, tres correctas. ¿Tres bien? Ok, se acabó el tiempo. Ahora necesitamos 3 piezas. Ok,
Tienen 20 segundos. Muy bien. Ya se acabó la ronda, ¿eh? Ya, pueden tranquilizar. No, entregaron 3, 2, bien. Perfecto, muy bien. Ya, ya pueden dejarlo, ya terminamos, tranquilos. Muy bien. Si quieren sentarse en la sillita, muchas gracias. Bueno, pues como resumen y cierre, esperamos haberles transmitido un poco de lo que es la vida laboral, que se estresaran un poquito como nosotros. La verdad es que independientemente de si eligen o no estar en la industria, pues bueno, queremos también que experimenten las cosas a las que se van a enfrentar, ¿no? Que no tienen completa la información, que la persona que les tiene que entregar algo no se las entrega, que no tienen los recursos necesarios, que no pueden preguntar, que etcétera. Miles de cosas a las que se pueden enfrentar. Entonces, la intención de esta actividad, pues, es un poco transmitirles eso y también, pues, como mostrarles, ¿no?, la importancia de entregar no solo a tiempo, pero también con calidad, pero etcétera, ¿no? Esperamos que les haya gustado. Si alguno de ustedes sí está buscando hacer carrera en la industria automotriz, se puede acercar para hacer su registro y que inicie un proceso con nosotros de prácticas profesionales. Como requisitos, pues necesitamos que estén con disponibilidad entre 6 y 8 horas al día. Son 6 meses mínimo. Y, pues bueno, que tengan un nivel de inglés entre intermedio y avanzado. ¿Va? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Traemos también algunos goodies, por si alguien quiere un recuerdito de esta gran experiencia que tuvieron. Y la verdad, muy bien, ¿eh? Vi a muchos muy metidos en su papel. Los voy a dejar aquí, los pueden tomar. Estos son vasitos de cuadro. Estas son plumas, libretas y aquí está el QR por si alguien quiere registrarse. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, chicos, por su participación. Si gustan, en la sala T252, aquí al lado, está por iniciar una plática con la empresa Plastic Omnium.